Con más de 17.000 muertes reportadas solo en junio, Colombia culmina el mes más devastador de la pandemia y en el que solo los avances de la vacunación abren un halo de esperanza ante la virulencia de la COVID-19 que llevó al país a superar todos sus récords de fallecidos, contagios y saturación hospitalaria. Según las cifras del Instituto Nacional de Salud, solo este mes fueron reportadas 17.106 de las 105.934 muertes por COVID-19 que tiene el país en 16 meses de pandemia, es decir, el 16,14%. Igualmente, la cadena de infecciones parece no haberse roto aún y el país sigue sumando a diario decenas de miles de contagios. Con 33.594, el pasado domingo se registró el récord de casos y según la Organización Mundial de la Salud, Colombia es uno de los 5 países del mundo que registró más casos nuevos la semana pasada. Otro de los temas que ha hecho difíciles las últimas semanas es la ocupación de las unidades de cuidados intensivos UCI que en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, las 3 principales del país, es superior al 90% desde hace casi 2 meses. Las causas del alargado tercer pico que se ha prolongado por más de 2 meses y sigue con la curva de contagios al alza se resume en 4 factores, según explicó el epidemiólogo Carlos Álvarez. El primero es la circulación de nuevas variantes, principalmente la alfa, identificada en Reino Unido, y la gamma de Brasil. La segunda es la temporada de lluvias que viven algunas regiones del país y que han influido en el incremento de los contagios, pues en esta época es en la que más se transmiten los virus respiratorios como el coronavirus. El tercer factor es que a pesar de que mucha gente está vacunada o recuperada de COVID-19, hay muchas personas aún susceptibles de contagiarse. Y finalmente, Álvarez señaló a los cambios de comportamiento humano como el último factor, ya que se ha cambiado la percepción de riesgo por la COVID-19 y esto hace que el cumplimiento de las normas se haya flexibilizado. Justamente, los últimos 2 meses en Colombia han estado marcados por las multitudinarias protestas contra el gobierno, así como por el programa de reactivación económica con el que han sido reabiertos bares y restaurantes con mayor aforo, así como espectáculos culturales y deportivos con presencia de público. Pese a que la situación actual es difícil para el país, los avances en el Plan Nacional de Vacunación son una esperanza porque hasta el momento han sido aplicadas 17.941.952 vacunas, de las cuales 6.566.762 corresponden a segundas dosis y 87.968 a la fórmula de Janssen, que es monodosis. En ese sentido, ya son 11.375.190 personas que han recibido al menos una dosis de la vacuna y de ellas 6.654.730 las que cuentan con su esquema completo, es decir, que el 13,2% de la población colombiana ya está completamente vacunada.